Corazones míos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este su canal. Yo soy Hansi Chávez y como siempre es un gusto poder saludarles donde quiera que ustedes se encuentren, esperando que estén súper súper bien y poder compartir con ustedes un diseñito más, esperando claro que sea de su agrado. El día de hoy, mis amores, les traigo una colaboración con una bella hermosa que es Adriana Niles Boya. Ella es una chica muy talentosa y pues nos pusimos de acuerdo para hacer un diseño vintage con relojes. Y bueno, pues abajito en la cajita de descripción, mis amores, les voy a dejar el enlace a su canal para que ustedes vayan, la visiten y vean su diseño, que seguramente está súper hermoso porque ella es una chica muy, muy talentosa. Y vean sus videitos y le dejen su apoyo, mis amores. Yo para hacer aquí el reloj, mis corazones, estoy utilizando gel paint. Esta vez voy a usar los gel paint. A ver qué tal me va, porque pues casi no los ocupo, pero aquí se me ocurrió que sería más fácil hacerlo. Y bueno, voy a estar haciendo contornos con café y luego con este pincelito los voy a estar difuminando para darle, como irle dando color al ¿cómo se llama? Al reloj. Y luego le voy a poner un color como cremita que viene ahí en la cajita. Eso lo voy a hacer tanto en la parte de adentro como en el arito que corre el reloj. Este reloj, mis amores, la verdad me lo copié de ahí, de uno que vi en internet. Más o menos, ¿verdad? No creo que me quedó así tan súper bien como ahí. Pero lo miré ahí y me gustó. Llevaba como unos cuadritos, pero ya se me hizo mucho detalle para tan pequeñito este diseñito. Y aquí ya una vez fui curando por capas, ¿verdad? Y aquí ya lo que hice fue contornear con negro y los numeritos también los hice con gel paint negro. Y ahorita lo que voy a hacer es las manecillas. Se me ocurrió que fueran las 5 de la tarde, no sé por qué, me gustó esa hora. Y le voy a estar haciendo aquí ¿cómo se llama? La manecilla más larga, y luego la más chiquita se la voy a poner, según yo ahí son las 5 de la tarde. Y le voy a dejar aquí esa, no se fijen de mis líneas, mis amores, están bien chuecas. Y ya ahorita que lo metí a curar por 30 segundos, lo saqué y agarré mi papel foil y se lo pegué. Y bueno, como ustedes ven ahí, más o menos ya le voy agarrando la onda a lo que es el foil. Ya me va quedando mucho mejorcito, porque la verdad que no me quedaba tan bien, que digamos, me quedaba así como muy feo. El pegamento que tenía me lo dejaba así como muy gordo. Y parecía ahí como feo, arrugado. Pero este sí me gustó. Está más o menos con este gel paint que compré. Y pues me quedó bastante bien pegadito. Aquí le estoy haciendo unas rayitas, corazones, igual con gel. Y para que quede esa uña. Y la dejé porque la verdad que no sabía yo cómo terminarla. Este tema vintage, que es el tema que mi amiguita me propuso. Yo cuando ella me lo dijo, yo dije, ah sí, vintage, reloj, está súper fácil. Pero la verdad que ya cuando me puse a investigar, así que me puse a hacer la tareita, ¿verdad? Para ver de qué se trataba el asunto, pues se veía muy bonito todo lo que yo veía, pero la verdad que a la hora ya de hacerlo en mis uñitas, sí me costó mucho trabajo, corazones. Si me las ven un poco maltratadas, mis cutículas ahí medio manchadas, mis manos, es porque hice el intento como 5 o 6 veces antes de que tuviera yo que terminar ya de hacer este diseño. Y se lo iba yo a hacer a una chica, pero porque quedamos en hacer el set completos, o sea, las dos manitas, el full set, pero la personita que iba a venir ya a la mera hora no pudo, tuvo contratiempos, y entonces decidí cambiarme yo mi set que traía yo y pues ponerme este del vintage. Y la verdad sí se me hizo bastante complicado. Aquí le puse un sellito, mis amores, pero eso no se me grabó, no sé por qué, no, yo creo que porque estaba como nerviosa y estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo que luego se me olvidaba la cámara. Pero más o menos traté de dejarles lo más cerca, ¿no? Lo más bonito, lo que se viera bien, porque luego también me cuesta mucho trabajo no taparles. Entonces ahí ando buscando modo de acomodarme. Bueno, ahí ya terminé más o menos esa uñita y ya ahorita voy a empezar con la otra. A esta uñita le puse el mismo color café. Voy a estar haciendo el mismo efecto que le hice a ¿cómo se llama? Al reloj. Se me ocurrió ponerle así en las puntitas, ya no tan saturada, digamos, ya un poquito más sencillas estas. Le voy a estar haciendo el mismo efecto. Como ven, ahí estoy mezclando los dos colores, tratando de que mi línea no me quede muy gruesa, porque me gusta más así para este tipo de punta.
que la línea no esté muy gruesa de arriba. Siento que le pierde el efecto así como elegante que tiene esta punta haciéndolo tan ancho. Pero bueno, echando a perder se aprende, ¿verdad? Como dicen ahí, echándole a perder, voy aprendiendo. Bueno, aquí se me ocurrió ya una vez que curé la otra capa, porque si aquí es lo malo del gel, que hay que ir curando capa por capa. Pero bueno, ya aquí le estoy poniendo, curé el anterior, y ya aquí el delineado lo estoy haciendo con negro, porque voy a hacer aquí como una especie de rejilla, según yo, ya saben, ¿no? Cada imaginación. Eso es lo que a mí se me ocurrió hacer, una especie como de rejillita, como si fuera así un jardín o algo así. Ya ve que en los jardines se ocupaba mucho antes. Me acuerdo yo, casa de una tía, tenía así como su reja, así como con garigolitos, ¿no? Entonces aquí, que no soy tampoco muy buena haciendo garigoles, las líneas, yo la verdad soy chueca para hacer líneas, me cuesta mucho trabajo corazones, y más cuando las hago en mis manos. Yo no sé por qué, me debería ser más fácil, pero es cuando más trabajo me cuesta, me quedan súper chuecas y como ven, termino hecha un asco, toda manchada por todos lados. No se fijen en estos detallitos, ¿eh? Eso no lo vean, corazones, porque van a decir, ah, qué cochinona, así. No, no se crean. Bueno, ahí también le puse papel foil, ya no se los dejé porque, bueno, ya lo habían visto en la uñita anterior, y pues para no hacerles los videos así súper largos, porque la verdad, este diseño no sé cuánto me tardé, pero sí me tardé bastante en hacérmelo, y aparte pues tengo otras cosas que hacer, entonces hacía una uña, me ocupaba en otra cosa, y luego como que cuando uno no lo hace así de completo, como que le pierde uno el ritmo al set, y como que ya estabas concentrada en una idea y te pones a hacer otras cosas y pues como que pierdes este ritmo, digo yo. Entonces me costaba otra vez trabajo agarrarle la onda a este estilo vintage, que igual y a lo mejor y ni es lo que yo me estoy representando, ¿verdad? Así que ahorita que ustedes vean el video, que vean cómo quedó, me comentan si sí si es esto el estilo vintage o no, porque todavía tengo mis dudas. Bueno, aquí estoy haciendo una jaulita porque yo en varias fotitos que vi, en varios cosas que estuve investigando ahí en el internet sobre el vintage, había muchas jaulitas y unos pajaritos. El pajarito ya no se lo quise poner porque ya como que me hubiera salido mucho del tema de los relojes, ¿no? Y el asunto era que era tema reloj. Así que bueno, aquí hice una jaula chiquita, no puse el pajarito. Y tengo un sello donde viene una jaulita así, pero la verdad como que no me gustó cómo quedaba. Entonces al final decidí, según yo, hacerla para que quedara más bonita. Y sí me gustó, sí, sí me gustó, no les voy a mentir. La jaulita me encantó cómo me quedó. Se veía así como muy coquetona, muy tiernita. Y me gustó. Bueno, ahí ya la estoy dejando los últimos detallitos. Yo ahí le rellené porque según yo primero le iba a poner una puertecita, pero la puertecita como que no me quedó tan bonita, así que decidí rellenarle. Y aquí, bueno, le emparejé lo que sería como el arito, ¿no? Una jolita como de periquito. Me acuerdo yo cuando tenía chiquita que tenía yo el periquito más o menos así como que así se veía, ¿no? La jaula del periquito, recuerdo. Acá le voy a estar haciendo unas florecitas, mis amores, así como esas que vieron en la uñita anterior. La verdad que son muy facilitas porque nada más hay que poner así como que la plastita de pintura, más o menos ahí sin orden. Y ya luego nada más irle haciendo como que unos circulitos para hacer las rositas. Para las hojitas tomo un poquito de pintura blanca, un poquito de pintura verde con este de detalle y simplemente nada más lo voy dejando por ahí y voy jalándolas. Las hojitas, es todo, es muy sencillito, mis amores, son flores muy chiquitas. Había pensado en hacer one stroke para esto, pero es tan pequeñito que la verdad no me daba espacio. Y bueno, ya para finalizar, una vez que termine todas las uñitas, voy a estar así. Al final, corazones, ya ahorita les pongo, voy a curar en lámpara igual y ya les dejo fotito. Espero que les haya gustado, amiguita Adris, espero que te haya gustado, corazón. Y bueno, corazones, como siempre, les mando una enorme lluvia de bendiciones. Espero que nos podamos ver pronto. Y recuerden que las quiero muchísimo, mis amores. Nunca dejen de perseguir sus sueños. Si son nuevitos por aquí, suscríbanse al canal, mis amores. Nos vemos pronto. Besitos, las quiero. Bye.